Nos encontramos en el norte de España, donde se bebe sidra, donde se encuentra el edificio más grande de España, una ciudad llena de edificios modernistas, donde se puede navegar en catamarán o en moto de agua. Vamos a descubrir una de las ciudades más bonitas del Principado de Asturias. ¡Bienvenidos a Gijón! Lo primero, nada más llegar, vamos a dar una vuelta por Gijón. Vamos a visitar el centro de la ciudad, donde se pueden ver muchos edificios modernistas y de Art Nouveau. Hay tantos porque en el desarrollo industrial de la ciudad a principios del siglo XX llegaron europeos que trajeron la influencia de la arquitectura de sus países. Lo bueno es que muchos de estos edificios han sido restaurados y no han dejado que se echen a perder. Y eso que en la Guerra Civil fue una ciudad muy bombardeada, muchos de estos edificios fueron destruidos. Así que empezamos. Si hay un monumento emblemático en Gijón, es la Universidad Laboral. Es un gigantesco edificio que se construyó para ser un orfanato de los hijos de los mineros de Asturias que perdían la vida en las minas y así poderles dar un hogar y una formación. Estaba pensado para que aquí pudiera haber más de 2.000 niños, pero en el proceso de construcción terminó convirtiéndose en una escuela de oficios, o lo que hoy en día sería una formación profesional. A día de hoy contiene facultades de la Universidad de Oviedo, además de ser un centro cultural, alberga escuelas superiores de música, de danza y teatro. Como podéis ver, es un edificio que es gigante. De hecho, para que os hagáis una idea del tamaño, y ojo al dato, es el edificio más grande de España, más que el Monasterio del Escorial o el Palacio Real. Si hablamos de Asturias, enseguida nos viene a la cabeza lo bien que se come. Por eso, vamos a comprobar si esa fama es real y vamos a intentar probar el mayor número de platos típicos posibles para que sepáis qué comer en Gijón. Para ello, nos hemos acercado a la oficina de turismo, donde nos han contado que hay tres rutas relacionadas con la gastronomía. La ruta de la sidra, Gijón Goloso y Gijón Gourmet. Como estas rutas nos han sonado muy bien, vamos a intentar probarlas todas. Una de las cosas más tradicionales en Asturias es la sidra. Los lugares donde se produce se les llama llagares, que es aquí donde nos encontramos. Hay que diferenciarlos de lo que es una sidrería. Las sidrerías son los restaurantes donde te sirven sidra, mientras que los llagares son los lugares donde se produce. Hay llagares en los que también se puede comer, como este en el que nos encontramos, pero para lo que hemos venido aquí, además de para comer, es para ver cómo se produce la sidra. Es la única parte en el mundo en la que se escancia. El vaso delante de las partes nobles de cada uno, ángulo de 90 grados, contra más perpendicular mejor, lo más estirado posible, brazo hacia arriba, y lo único que se mira es al vaso, que es lo único que podemos mover. Y se sacan 6 culines por botella. Se bebe todo del tirón, ¿vale? En modo chupito, y se deja un poco en el vaso para echar por donde se bebe, para limpiar, que aquí se comparte el vaso habitualmente. Abres al completo y pones el vaso según creas, ¿vale? Que os guste el dulce, Gijón es un sitio espectacular, está lleno de pastelerías. De hecho, han sacado este bono que lo puedes comprar en la oficina de turismo. Lo que te incluye son algunas consumiciones para que vayas descubriendo varias pastelerías. Llegas con este bono a alguno de los establecimientos que te incluyen en la lista y puedes probar algo típico de cada uno. Oh.
Gijón Gourmet lo que consiste es en probar algunos de los mejores restaurantes de Gijón. Puedes comer por 50 euros en uno de los tres restaurantes con estrella Michelin o por 45 en otros de los restaurantes destacados de la ciudad. Como nos ha sonado muy bien, vamos a probar uno de cada. Para entender el origen de Gijón hay que visitar dos lugares. La Campa Torres, que es un antiguo castro prerromano de los cilúrnigos, donde se encuentran los primeros restos neolíticos. Y por otro lado, el barrio en el que nos encontramos, Cimavilla, que es el antiguo barrio pesquero. Esta es una zona en la que en verano se llena de gente, todo esto lo llenan de terrazas y la gente viene aquí a cenar y a tomar algo. Estamos en el castro de Noega, en la Campa de Torres, en Gijón. Este es uno de los castros más importantes de todo el noroeste peninsular, de lo que denominamos cultura castreña. Desarrollaron una serie de asentamientos en toda esta zona del noroeste, habitadas en el caso de Asturias por los astures. Es el castro más importante, el marítimo más importante, quizás la capital de los castros en esa época. Estos castros se remontan a 7 siglos antes de Cristo y en el siglo 1 antes de Cristo es cuando, con la llegada de los romanos, cuando todo este mundo castreño se transforma y va adaptándose a los nuevos tiempos, que son los impuestos por el Imperio Romano. En esta zona en concreto, el castro de Noega va a seguir subsistiendo durante un poco más de tiempo, hasta el siglo II después de Cristo seguramente, pero con la fundación de Gijón por parte de los romanos en el siglo I, este asentamiento va a perder toda su importancia, porque la población de este castro se va a ir trasladando paulatinamente a la nueva ciudad fundada por los romanos. Thank you.